Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Cinco minutos de verdad. Guaba, Umandachá y Chiara. ¿De dónde sale y cómo funciona la Comisión de la Verdad? El Estado colombiano negoció un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Delegaciones de ambas partes, con una importante participación de las organizaciones de víctimas de todo el país, estuvieron dialogando en La Habana por cerca de 4 años. Uno de los acuerdos centrales fue el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Para eso se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema tiene 3 entidades, la JEP, o Justicia Especial para la Paz, que investiga y juzga a excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública que hayan sido procesados o vinculados a delitos relacionados con el conflicto armado. La JEP tiene 15 años para cumplir su tarea. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene 20 años para coordinar acciones para la búsqueda y localización de esas personas. Y la Comisión de la Verdad, cuya misión es escuchar voces muy diversas y analizar y comprender esos relatos sin juzgar para luego explicarle al país lo que pasó. El comisionado Alejandro Valencia, asesor de múltiples comisiones de la verdad en el mundo, explicó al principio del mandato de la comisión cuál sería la metodología que se ha aplicado durante este año y medio de trabajo. La Comisión de la Verdad está diseñando algunas herramientas metodológicas para darle cumplimiento al objetivo de esclarecimiento. Entre ellas, por ejemplo, se están preparando un guión y una ficha para realizar entrevistas individuales a víctimas. También se está preparando un guión y una ficha para realizar entrevistas a responsables de actores armados. También una guía para realizar talleres colectivos entre focus groups y algunas personas que compartan algo en común. También vamos a realizar una ficha y una guía para entrevistas con terceros civiles responsables. También se está elaborando una guía para realizar entrevistas a profundidad, que incluirá también historias de vida. Y por último vamos a tener una guía para realizar diagnósticos comunitarios en algunos lugares que se amerite entrar a profundidad pues, con alguna comunidad. La comisión escucha a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones serán de carácter histórico, ético y humano y quedarán consignadas en el informe final que se entregará al país al cabo de los 3 años de trabajo, es decir, el próximo año, con el propósito de dejar una ruta de transformaciones y cambios para que esas violencias no se repitan. Sobre la voz de las víctimas habla la comisionada Ángela Salazar, conciliadora en equidad y defensora de los derechos de las mujeres. Cuando las víctimas empezamos a decir qué nos pasó, que lo decimos primero entre nosotras, primero vamos hablando pacitico, pero después vamos que en la reunión del taller tal, en el taller tal, donde hay otras personas que no conocemos y empezamos a contar qué nos pasó, cómo lo vivimos, también es una estrategia de denuncia que hacemos, de cómo decirle al mundo esto fue lo que hemos vivido, esto fue lo que nos pasó y las afectaciones que ha dejado en nosotros y en nuestro cuerpo el conflicto armado, pero también la desintegración de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y ahí en el Pacífico vemos cómo las grandes ciudades como Cali, que es la mayor que tiene, digamos, de todas las ciudades de Colombia, es la que más número grande tiene de población afro y negra de todo el Pacífico, pero también de otras partes, cómo el negro ha tenido que irse desplazando. Y en Tumaco nos dicen, la coca es una disculpa para apoderarse de nuestro territorio. Todo eso también hace que uno como víctima entienda más fácil a la otra víctima, porque uno lo vio en distinto hecho victimizante, pero también las afectaciones son muy parecidas. Si quieren hacernos alguna pregunta o contarnos algo, pueden escribirnos al WhatsApp 318-215-3893, 318-215-3893, o al correo electrónico clara.morales@comisiondelaverdad.co, clara.morales@comisiondelaverdad.co. Cinco minutos de verdad. Guaba, Umandachá y Chiara.